La siguiente testigo es Sor María Guadalupe Ramírez Hurtado. No sé si agradecer o perdonar al equipo de pastoral que me han invitado a estar aquí delante de todos ustedes. Por supuesto agradecer, aunque también perdonar, porque estoy pasando un mal momento realmente. Sin embargo, me invitan a compartir una experiencia. Una experiencia que no me salen muchas palabras, porque se vive, se siente. Esas palabras no las necesito cuando acompaño a un enfermo. Necesitan que esté, que les escuche, mucho más allá de lo que me dicen. Tanto el enfermo como sus familiares, cuando están viviendo un mal momento, lo más importante es que alguien esté. Esa mirada, ese gesto y una de las principales armas, además de la oración, que por supuesto, es prestar mi hombro para que lloren en él. En ese momento sufro con ellos, alguna lágrima derramo con ellos, sin embargo, puedo decir que se cumple la bienaventuranza de bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. No me cambiaría por nadie del mundo cuando revivo ese momento y cómo mi presencia, mi estar ahí, ha ayudado a esas personas a salir de donde están, pero a su vez a mí me da fuerza para seguir adelante, para ir donde otros, donde quiera que me necesiten, y con la certeza de que no voy sola, voy enviada.